Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Izquierdo Roncero. Sí, gracias, señora presidenta. Espero que la respuesta que me den hoy sea contrastable con el próximo informe del Consejo de Cuentas en relación con el importe contratado por el sector público de Castilla y León al grupo CAC PMG. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Izquierdo, tal y como está formulada la pregunta, no me dice años, no me dice desde cuándo, y es muy difícil darle un importe cuando no me está diciendo usted ni en qué año, ni qué organismos, ni nada. O sea que es que no me es imposible contestarle a un importe exacto. Nada, gracias. Para réplica, el señor Izquierdo. Bueno, yo creo que tiene usted una pregunta por escrito formulada por procuradores de este grupo para contestarla, con lo cual podría habernos dado una cifra similar o haberse remitido a la contestación que ya va para largo, desde que se la pedimos el que no se la pudiera podido contestar, señora consejera. Mira, en esta Cámara lo que ocurre es que hay dos problemas fundamentalmente en la relación, en lo que tiene que ver con regeneración política. Uno es este del respeto institucional, lo ponía de manifiesto antes mi compañera, la señora Sánchez, en cómo las respuestas que se dan no coinciden con los informes del Consejo de Cuentas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las retribuciones del señor Esgueva, porque el Consejo de Cuentas es muy claro, dice 120.000 euros más IVA aprobados por la Junta General de Accionistas y ustedes nos contestan que no han pagado ninguna factura. La verdad es que es difícil de explicar ambas cosas, la información que ustedes le dan al Consejo de Cuentas y lo que nos contestan a nosotros. No tiene un contraste fácilmente explicable. Y el segundo de los problemas, que es el de hoy, es el de las puertas giratorias, porque no me dice usted la cantidad, pero yo le puedo decir algunas de las cantidades a lo que han ido destinadas algunas de ellas. Mira, algunas han ido a pagar, por ejemplo, el informe de auditoría de ADE Parques, otras han ido a pagar el informe de auditoría de Iberaval, una sociedad participada al 16% por ADE Parques, y esos informes de auditoría se han emitido en la época en la que la señora Hernández era viceconsejera y miembro de los órganos de gobierno y administración de esas entidades. Y, por tanto, esto es una cosa que tendrían que explicar porque ahora esta señora aparece como responsable de mercados y estrategias para Castilla y León de esa misma empresa por la que yo les pregunté. De Castilla y León, no de otra comunidad autónoma, expresamente de Castilla y León. Esto se publica además en una red social que es de acceso público a toda la ciudadanía. Esta es la segunda puerta giratoria, porque la primera puerta giratoria, que nos la tendrán que explicar también, es la temporada que la señora Hernández se ha pasado en la Consejería de Presidencia, como consta en el portal Urbión, donde tienen ustedes las direcciones, teléfonos y correo electrónico de todo el personal de la comunidad autónoma. Esa primera puerta giratoria también nos la tienen que explicar. Pero mire, más allá de la estética y de la ética de este caso particular, el problema de fondo es nuestra ley de incompatibilidades. Tenemos una ley del año 89, de las épocas que hablaba antes el señor Herrera en sus anteriores intervenciones, de la época de cuando el señor Posada era presidente de la Junta de Castilla y León, y es una ley de incompatibilidades que no regula las puertas giratorias, no regula las actividades privadas de los altos cargos cuando cesan en sus funciones. Y, por tanto, podría ocurrir que los viceconsejeros que han dado autorizaciones de parques eólicos acabaran sentados al día siguiente en el Consejo de Administración de una eléctrica, o podría ocurrir que cualquiera de los consejeros que adjudica obras acabara sentado en el Consejo de Administración de una constructora a la que le adjudicó obras el día anterior. Esto puede ocurrir con nuestra actual ley de incompatibilidades. Es más, la ley es tan obsoleta que ni siquiera tiene un régimen de infracciones y de sanciones, con lo cual, por utilizar términos que están muy de moda estos días, se convierte en una autorregulación voluntaria de los altos cargos porque no hay ninguna sanción en caso de incumplimiento. La ley está desfasada, pero por lo menos que se cumpla, porque el señor Esgueva ha ejercido sus funciones como directivo de una empresa y de ADE, y a la vez estaba hinchándose a solicitar autorizaciones de parques eólicos cuando está absolutamente prohibido. Señor Izquierdo, tiene por que la terminar. Ley de incompatibilidades. Voy concluyendo. Está claro que hay un enorme vacío legal en cuanto a las incompatibilidades en esta comunidad autónoma. Y es verdad que ustedes hablan ahora de elaborar un estatuto del alto cargo público, pero nosotros ya les decimos que más les vale que vayan regulando estas dos cuestiones. Termine ya, señor Izquierdo. El cumplimiento de las incompatibilidades, las puertas giratorias cuando cesan y el régimen sancionador. Si ustedes no lo hacen, ya les avanzo que nosotros lo propondremos como enmienda a ese proyecto de ley. Muchas gracias. Para dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, mire, es verdad que nos han preguntado por escrito y tenemos de plazo hasta el 4 de abril para contestarle todos los datos que nos han sido solicitados. Y no se preocupe que contestaremos en plazo. Pero solamente le voy a dar un dato
que con el tiempo que nos preguntan ahora, pues me ha dado tiempo a sacarlo del SICAL, y es lo que se ha pagado en los más de 10 años, en los 11 últimos años, a KPMG por parte de la Junta de Castilla y León, sus organismos autónomos y las empresas públicas. La cantidad que sale de SICAL son 279.071,38 €. O sea, en más de 11 años, 279.071,38 €. Mire, esto ni por asomo se acerca a los 9,6 millones de euros que ha contratado la Junta de Andalucía, y se lo digo porque es su comunidad de referencia, hasta tal punto que vino aquí la ex consejera Martínez Aguayo, hoy con algún problema judicial, pero vino aquí a darnos lecciones de cómo se hacían las cosas y por lo tanto entiendo que es su comunidad de referencia. Pues bien, solamente en un contrato 9,6 millones de euros con KPMG por parte de la Junta de Andalucía. ¿Para qué? Para controlar la ejecución del Fondo Social Europeo y del FEDER, y para ello, además, dice que han suscrito con esta empresa ese contrato de 9,6 millones a pesar de no ser la propuesta más ventajosa económicamente. Mire, ustedes nos hablan de puertas giratorias y evidentemente muchas veces existen leyes, hay una ley estatal también, varias se ha modificado en sucesivas ocasiones y eso no ha impedido que haya muchas personas de su partido que han ejercitado las puertas giratorias, la última, sin ir más lejos, la señora Trinidad Jiménez. O sea que, y no sé si es que habrá contratado mucho con Telefónica. Mire, son cosas que no tienen ustedes por qué darnos lecciones al Gobierno de Castilla y León ni a la Junta de Castilla y León, porque evidentemente ustedes han hecho mucho uso de las puertas giratorias. Y no le voy a enumerar la cantidad de ministros que hoy están en empresas públicas, de ministros socialistas o de otra serie de personas que están en empresas públicas. O sea que mire usted, que estamos de acuerdo en que va a haber una regulación del estatuto del alto cargo, la va a haber y seguramente se consensúen con los grupos parlamentarios, y evidentemente es una intención de todo el mundo que las personas que nos dedicamos a lo público pues seamos lo más leales, lo más honradas y lo más trabajadoras. Pero, evidentemente, yo creo que no están ustedes para dar lecciones a la Junta de Castilla y León ni al Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias.